Sí, vamos a recibir a nuestro primer candidato presidenciable, podemos decirlo así, que ya está, ¿no? Seguro se presenta, ¿no, chicas? ¿Le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar. ¿Le vamos a preguntar? Que la verdad es que voy a repetir lo que dije al principio del programa. A mí me sorprendió, porque yo lo veía en televisión a la noche con Fantino y me encantaba. Me encantaba cómo hablaba. Marcelita. Me encantaba lo que decía, cómo hablaba, con el respeto que se lo miraba, con qué sólido y contundente era en sus definiciones. Y justamente cuando hicimos la reunión de producción, conté que mi hijo Rocco es la primera vez que va a votar, y el otro día en un almuerzo así hablando, digo, ¿y vos a quién vas a votar? Es la primera vez, viste, que querés sacarle o si no presionarlo. Claro. No, no votes a este. Expert, me dijo. Y todos los chicos en mi colegio lo quieren votar a Expert. ¿Qué tal, José Expert? ¿Cómo estás? Un placer que estés acá. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Sabías que la gente joven te quiere votar? Hay una movida muy linda de jóvenes que quieren votar algo diferente. Sí. Chicos que están cansados, viste, que le digan lo que tienen que hacer o que el Estado pero les saque. Pero muy jóvenes, recientes votantes, chiquitos, digamos. De 14, 15, 16, 17, bueno, de 20 para arriba más todavía probablemente. Pero sí hay una movida muy linda, muy linda, muy linda movida. ¿Y vos creés, como dijo Macri, que es el peor empleo del mundo? ¿Cuál? Ser presidente. Mira si salís. Macri dijo en su reportaje. ¿Ah, dijo eso? Sí, es el peor empleo del mundo, es el peor trabajo del mundo. Dijo. Bueno, quiero ganar y ver qué es. Bueno, ven, ¿y este es tu libro? Este es para tu hijo Rocco. ¡Ay, qué bueno! Para él. Gracias. Hay una dedicatoria para él ahí adentro. ¿En serio? Sí, claro. Ah, sí, pero sí. Ya sabía. ¡Ay, para Rocco! Si tenés letra de médico. Ojalá que te sirva para entender mejor a la Argentina. Y ojalá que lo disfrutes también. Ay, pero muchísimas gracias, qué lindo. Sí. El otro día fui a una librería súper conocida y te vi ahí en primera plana con el libro, ¿eh? Y la gente. Están dando bien. Están dando muy bien el libro. Vení, José Luis, me encantaría que te. ¿Dónde voy? ¿Te sentás? ¿A dónde se sientan? Ahí está, Carlitos, sentate. Bueno, voy a saludar. Hola. Sí, pero hace un saludo general, pues tengo que dar todo. ¿No quieres dar un beso? Ay, pero yo sufro por los invitados. Yo saludo a todos. Por eso digo todo el tiempo hace un saludo. A Cabito te conoces. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. Maya, te están saludando. ¿Vas a voy? Acá, ahí, vení acá. Bueno. Ahí tenemos la cámara bien que te toma todo y para que todos te podamos. Podés participar, Cabito, lo por que supuesto. Quieras. ¿Eh? Me interesa mucho. Esta mesa es una mesa muy, muy abierta y nos gusta. ¿Por qué querés ser presidente, José Luis? Para empezar. A ver. Estoy cansado que nos vaya tan mal y me gustaría aportar un poco más para tratar de cambiar las cosas. Nos está yendo muy mal. Hace muchas décadas que nos va mal. Sí. Vivimos de crisis en crisis, devaluaciones, inflación. No paramos de hablar de las mismas cosas de hace décadas. Y la verdad que no solo pensando en mis hijos y mis eventuales nietos, sino creo que por nosotros también, gente de trabajo, de toda la vida, que la pasamos tan mal, la verdad. Por eso tengo ganas de aportar un poco más. Digo aportar un poco más porque yo no pienso que los que no se dedican a la política no aporten nada, ¿no? Claro. Pero la gente de trabajo, de a pie, aporta muchísimo. Es más, este es de los pocos países en el mundo donde la gente de trabajo se la destruye directamente. Ay, o a tarifazo, o a devaluaciones, impuestazo, a control, etcétera. Me gustaría aportar un poco más, por eso, aprovechando que hay una movidita interesante. Los jóvenes que quieren libertad para hacer lo que se les plazca y no que se les diga lo que tienen que hacer. La gente también mayor de 20 años, ¿no? Los jóvenes o adultos, tienen mucho miedo a una vuelta de Cristina, pero tienen mucho desazón y desconcierto y desencanto con Macri también. Entonces hay un espacio ahí que se creó. Sí. Para gente que venga de afuera de la política, como es mi caso. Por lo menos de escuchar otra cosa en ese espacio. Es que, ¿no? La problemática que uno, como persona que nunca participó de la política, trae a la política tradicional es que yo traigo los problemas de la gente. O sea, de la gente que trabaja, los chicos que están detrás de cámara, ustedes, sí, por supuesto. Todos nosotros. En cambio, el político tradicional hace tantas décadas se dedica al chamullo que ya están, ni saben lo que le pasa a la gente. Pero la gente en serio, que si no de manera demagógica, ¿no? Claro. Ahora, después de tantas décadas de que nos vaya mal, porque estamos haciendo algo mal, obviamente, la cura no es fácil. Esto es como la cura a una persona, no sé,
con problemas de drogadicción, si no pasás por el síndrome de abstinencia, te morís seguro. Claro. Ahora, hay que pasar un síndrome de abstinencia, hay costos para cambiar. Como te pasaba a vos, Cavi. Exactamente. Ahora, el tema es que la alternativa a no sufrir o hacer el esfuerzo para cambiar es que Argentina va a terminar siendo un país miserable, de miseria alta. De alta miseria. Es la primera vez en la historia, perdón, Marce, que vamos a, si salís presidente, que serías un presidente economista, que nunca hemos tenido eso en la historia. Y eso es como algo que el punto débil de nuestro país por años y años ha sido la economía. Bueno, que no es casual un poco que la principal preocupación de la gente sea la economía, ¿no? Sí. Porque estamos tropezando hace muchas décadas con lo mismo, ¿no? Sí, y la verdad es que ahora la crisis... La segunda es la inseguridad, la primera es la economía. La sienten todos, la economía. En todos los extractos sociales, unos más dañados y tocados que otros. La escuchaba Sol justamente el otro día en un programa de televisión que decía, yo soy joven, laburo como loca, la verdad que labura de un programa al otro, pero no me puedo comprar un departamento, no me puedo comprar un... Bueno, lo que pasa es que este es de los pocos países en el mundo donde la gente de trabajo se la destruye directamente. A ver, acá a lo mejor ha pasado desapercibido, pero acá nosotros nos robaron los depósitos que teníamos en los bancos de nuestros ahorros dos veces, sí, en el último cuarto de siglo. Una vez con el plan Bonex en el 89 y otra vez en el 2001-2002. Y no solamente acá eso. Te robaron la jubilación. ¿Vos te acordás del sistema de FJP? Mucha gente ahorró 15 años en una FJP y de pronto un día... Desapareció. Ahora no decimos mucho. También acordate de esos impuestos que se ponen de emergencia. Cuando acá te dicen también de emergencia, estás hundido. Queda para toda la vida. El después. Impuesto al cheque. Emergencia, sí. Era por un sigue, tiempo sigue, nada más. Sigue. Bueno, y seguimos creyendo. El ganancia, los jubilados, que los jubilados paguen ganancia me parece casi degenerado. No, sí, sí. Eso es obsceno. Es inmoral. No puede ser que un jubilado es inmoral, le... estoy de acuerdo, es inmoral. Pues este es un país que a la gente de trabajo la destruye, porque un jubilado trabajó toda su vida, no es que es un jeque, ¿no? Es un tipo que aportó toda su vida para su bueno, jubilación. Bueno, y si más lejos, que no te alcance lo que ganás. También. Por eso este es un... Argentina tiene un sistema que la destruye a la gente. A la gente que vive la destruye. Ahora, la propuesta es una propuesta para salir de ahí. Ahora, la propuesta... Un segundito más. La propuesta nuestra, quiero aclarar, son propuestas de países parecidos a nosotros que hacen una cosa diferente y le va bárbaro. O sea, nuestra propuesta no es de extraterrestres, ¿eh? No, porque Latinoamérica Chile, hay muchos países que le va muy bien. Ha mostrado un camino para imitar. Perú en los últimos 25 años está ganando la batalla contra la pobreza. Sí, no, que dos veces repetiste cuando Marcela refirió a lo de los jóvenes y dijiste sí, porque los jóvenes quieren ser libres, no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Uh-huh. Yo creo que eso es... Me hizo ruido a mí esa A mí frase. No me gustó, la dijiste dos veces cuando estabas ahí parado con Marcela y cuando te sentaste en la mesa. Uh-huh. Y eso suena, viste, como el padre permisivo que les da libertad a los chicos. No creo que los chicos te elijan a vos porque tenés un discurso en donde ellos puedan hacer lo que quieran. No, porque son muy adolescentes. Liberal. No, en ese lo quise decir, o lo dije, no lo quise, lo dije en el sentido, a ver, cuando yo era joven, yo tengo 57 años, hace 40 años, por poner un paralelo con los chicos de 17, estaba en pleno auge la Revolución Cubana. Entonces los jóvenes, claro, la bajada de línea que recibías como joven del sistema era que lo primero que había que pensar era en un país comunista, socialista. Para algunos o que sectores, vos dejaras, ¿eh? Sí, un segundito. Que dejaras todo en pos de un supuesto bien común. Que dejaras todo. Vos los chicos no, con el celular o con una plaqueta o con una tablet, con lo que sea, se dan cuenta de todo lo que son capaces de hacer otros jóvenes en el mundo. En ese sentido lo que quise decir, que al joven ya no lo manejás, como si nosotros teníamos una bajada de línea de dejar el egoísmo supuestamente del joven en pos de un bien superior que es el bien común, la redistribución del ingreso. Y al chico joven no le haces creer eso, que a nosotros sí, algunos nos trataban de hacer creer, era muy fácil de hacerlo. ¿Y qué significa la reforma educativa voucher? Bueno, a ver, yo te voy a describir la respuesta a tu pregunta es, técnicamente, el Estado no es que desaparece de la educación, sino que en lugar de ser un productor de educación, sino que en lugar de ponerse al frente de escuelas a ofrecer educación, esa plata la destina al papá para que el papá elija a qué colegio mandar al chico. Y el subsidio es a la demanda, se llama. Vos le das la plata al padre
en lo que el padre elija qué colegio va. Y si hay padres que la usan con otros fines. Claro. ¿Eh? Y si hay padres que la usan con otros fines. No, bueno, pero está todo un sistema armado y condicionado absolutamente para eso. No, claro, es que no, no, le das no. No es tan naif. Le das al padre si el chico lo inscribe en el colegio. Claro. Yo, ponías el ejemplo de Chile respecto a la educación. Chile, cualquier chico que quiere estudiar universitario en la universidad se endeuda para toda la vida. No tiene, o viene acá que lo tenemos que no tiene ni siquiera el derecho a equivocarse de carrera. Yo creo en la educación pública y la verdad que me parece lo más democrático. Este sistema que vos proponés no me hace un poco de ruido eso, lo que planteaba ella, de dárselo al padre, porque después te van a dar una guita que capaz no te alcanza para cualquier universidad. Bueno, yo estaba hablando de lo que es la educación primaria y secundaria. Okay. Vos tocás la educación universitaria, que es otro capítulo. Y te diría, en una gran cantidad de países en el mundo, los chicos que van a estudiar a la universidad se endeudan para poder pagar la universidad. Sí. Cuidado que también, a ver, es como que en muchas cosas hay mitos. Acá, la educación pública en Argentina, la universitaria, no voy a hablar de este tema que es la universitaria. Cuidado que la universidad pública no es que no cuesta la educación cuesta. La pagamos entre todos. Claro, se paga. Pero por eso pagamos los impuestos. Ahí corres el riesgo que un chico que el papá de un chico que nunca va a ir a la universidad, por lo que sea, esté financiando la universidad a gente que sí la puede pagar, ¿no? O sea, entonces, que la universidad, claro. Cuidado. En el colegio primario y secundario es otro capítulo, es otra especie, es otra discusión para mí. Yo cuando hablaba recién de los vouchers. Sí, también pago jubilación y capaz que yo nunca me jubilo porque me muero a los 30. Otra cosa es la primaria y la secundaria. En el caso de la primaria y la secundaria, lo que hablábamos con ella era cómo es el sistema de los vouchers. El sistema de los vouchers, el Estado gasta lo mismo que sin voucher, nada más que el subsidio se lo da al padre en lugar del Estado estar ofreciendo educación. Eso es lo que es el sistema voucher. El sistema de la universidad, yo preferiría una universidad que costara, no que fuera, entre comillas, gratuita, y usar ese dinero para dar becas a los mejores alumnos universitarios para subsidiarles, en todo caso, parte de lo que cuesta un estudio afuera. Yo mandaría contingentes enormes de chicos a estudiar a las mejores universidades del mundo. ¿Y por qué no las podemos hacer acá? ¿Para qué vamos acá a ir afuera? Tenemos, la UBA subió en el ranking, pero la UBA subió en el ranking mundial. La UBA el año pasado subió algunos puestos que había bajado. No estamos hablando de las mejores universidades del mundo. Yo te doy un caso, los chinos. Los chinos comunistas mandan a sus mejores graduados a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos. Después vuelven, por supuesto, ¿no? Te quiero decir, hay gente que la tiene muy clara lo que pero hay que estaría hacer, buenísimo que las mejores universidades sean del país. Claro. Claro. Aparte, tenés que saber otro idioma para ir a estudiar. Tenés que saber inglés muy fluido para ir a estudiar a Estados Unidos. Sí, ¿por qué no? Que bequen. Pero claro. Vos, Sol, vas a la UBA y estás orgulloso. Orgullosísima de la Facultad de Derecho. Ah, bueno, no pero estamos hablando de lo que es hoy. Hoy, a ver, todo es discutible, por supuesto. Mi propuesta, no son cuestiones de gusto, es tu planteo. Está bien, no, mi propuesta, dado el deterioro educativo de Argentina y nuestra xenofobia educativa en algún lugar, yo creo que habría que tener un sistema de becas muy generosos para mandar a nuestros mejores graduados a las mejores universidades. Nosotros no tenemos hoy las mejores universidades del mundo, simplemente. Tampoco tenemos las peores. A mí lo que me da miedo es que después con la plata que nos cerramos no terminamos el caso fútbol para todos, ¿no? Porque con esa casa, esa plata vamos a hacer. Jardín Infante nos hizo ni por hacer un ejemplo pavote, que no cambia. Pero hay que ver cómo son los planteos. El sistema educativo no es así, es como el sistema de voucher. Pues no es que le das la plata al padre para que se la gaste en vida. No, es decir, vos le das la plata al chico en la medida en que el padre inscriba al chico al colegio. En el sistema de becas, pero en todos los países del mundo donde hay becas, los graduados que vos mandás al exterior, después de un tiempo retornan al país a dar el valor agregado ese acá, a tu país. ¿Podemos hacer lo mismo a través de empresas? A través de empresas que algunas empresas lo hacen cuando tienen gente joven. Ellos mandan. Hay fundaciones como la Fundación Ford, por ejemplo, que da subsidios, da esas becas para chicos. ¿Sí? Por eso lo digo. Yo te hablo de, para mí, como una estrategia de país, dado la importancia de la educación, yo creo que Argentina debería tener un sistema de becas. O sea, que gran parte del dinero que se gaste en educación, en lugar de gastárselo tanto en la universidad gratuita, se lo gastara más en un sistema de becas para mandar a los chicos a hacer sus maestrías y sus doctorados afuera. El problema es que a veces cuando van afuera se quedan afuera y yo prefiero que por ahí haya un médico. Tienen que devolver las becas. El sistema de becas no funcionan así. No, tienen que devolver las becas. Cuando vos te vas afuera, becado por tu país,
Vos después de un tiempo, después que terminás tus estudios, volvés una mínima cantidad de años. No funciona un sistema donde vos te beca sin ninguna condicionalidad. Estamos de acuerdo. Pero como es la Argentina, que cada 4 años vamos para un lado y después 4 años vamos para el otro, en ese intermedio... Bueno, obviamente, a ver, si vos me decís... Si vos me decís, todo se puede prostituir acá, sí, por supuesto. No, por supuesto, y si no, no se podría hacer nada. No, te cuento lo que funciona afuera, que sería bueno imitar, sí. Pregunta. Yo tengo una duda. Primero, un comentario y después una pregunta. El comentario en realidad es la opinión que yo creo que en vez de sacar todo y depender siempre de otros países, estaría bueno tener un buen país con buenas bases donde todo se pueda hacer acá, porque somos un país tan rico y con tantas cosas que podríamos ser... Pero podríamos tener un país muy rico. No lo somos. Ese fue un comentario. Y la pregunta, por eso a futuro, me gustaría que respecto a lo que vos decís, fíjate qué interesante. Si nosotros tuviéramos un sistema de becas muy generoso para nuestros graduados, dado que los sistemas de becas todos funcionan con repatriación del graduado, vos estarías incorporando a grandes cantidades de jóvenes universitarios con maestrías y doctorados afuera, que traen todo ese conocimiento acá. Y con el tiempo, Argentina podría tener esos niveles de educación con los cuales vos... Entonces, no es necesario decir, yo lo quiero tener y no hacer nada. No, si yo lo quiero tener, ese sistema educativo con el cual vos soñás, justamente lo más conveniente es ser muy generoso en enviar los chicos afuera para que todo ese capital vuelva. Y eso ocurre en los países, no es que no ocurre. Bueno, yo te hablo de cosas que ocurren. Bueno, yo con eso pienso que puede pasar acá adentro de mejorar la educación. Para mí no está en exteriorizar la educación, sino en fortalecerla. ¿Y qué se hace con todo eso? ¿Pero qué es fortalecerla, Sol? Si vos mandás a los mejores graduados afuera y después retornan, es fortalecerle porque esos graduados vuelven al país, enseñan sus mayores conocimientos a los chicos que están estudiando. No es que vos perdés ese capital, al contrario. Lo recuperás. Mandar al chico afuera es incorporar capital, es como importar. Importar algo no es malo. Vos cuando importás algo estás importando tecnología, conocimiento. O sea, es bueno importar cosas. O sea, es bueno importar conocimientos que vengan de otro país con los graduados tuyos. Te puedo hacer una pregunta. ¿Tenés 4 hijos? Espera. Perdón. Sí, dale. ¿Y ahora qué se hace con todos esos profesores y maestros que quedarían sin trabajo? ¿Serían más gente desocupada? No, porque no quedarían sin trabajo. ¿Por qué quedan sin trabajo? ¿Se cierra la educación pública? No, no se cierra la educación pública. No, no, no. Simplemente, no. Es simplemente cambiar la manera en que otorgarse el subsidio. No es cerrar escuelas, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Y qué hacemos con los chiquitos que no pueden ni siquiera terminar la primaria? Porque es más profundo. Bueno, la deserción escolar es importante. Es un porcentaje importante. Bueno, en la universidad también, ¿eh? Guarda, sí. Hoy leí un artículo donde decía que es una materia por año. Que hay gente que está estudiando en la universidad dando solamente una materia por año. Que tienen que trabajar. Una por año. Una materia por año. Una cosita. Si tenés 4 hijos, pero uno es notablemente más inteligente que el otro, ¿a ese lo mandás a un mejor colegio que tus otros 3 hijos o tratás que vayan todos al mismo? No todos los colegios son los iguales para los hijos. Todos los hijos por ahí. La beca para afuera me parece que solo a los más inteligentes me parece que... Igual está buenísimo. No me parece mal premiar, y esto no significa degradar al que no quiera. La inteligencia se va desarrollando. Estamos limitando mucho, nos quedamos en la educación. Nos quedamos solo en la educación. El problema económico hoy para la gente es acuciante. Yo creo que hay que cambiar. ¿Qué es el Partido Libertario? A ver, el Partido Libertario es el Partido Libertario. ¿Es así se va a llamar tu partido? No, nosotros, bueno, es un poquito más complejo desde el punto de vista de la tecnología electoral. El Partido Libertario es un partido en formación. No es un partido que vaya a llegar en condiciones de competir en una elección presidencial. Pero es un partido que muchos liberales estamos ayudando a formar. Es una plataforma, digamos, para despegar. Compuesto por jóvenes de toda clase social, desde chico de 16 años hasta 25 o 30 años. Un partido de jóvenes, te diría. Y estamos muchos liberales ayudando a que se forme. ¿Qué significa esto? Ir a las ciudades donde están los pequeños focos, entre comillas, de estos chicos para hacer charlas, hacer seminarios, que la gente se acerque, que la gente entienda. Porque lo que perseguimos, todos, te diría, los que estamos en esta movida, es cortar con la decadencia de Argentina.
Alguna vez, en un país tan rico. Para mí está muy claro lo que hay que hacer para cortar con la decadencia. Federal, claro. En todo el país están trabajando. Sí, 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 sí. Decime, sí, en todo el país, ¿no? Están trabajando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy día a vos? Aparte de la economía como economista, que es tu profesión. Supongo por muchas. La inseguridad es una cosa que me preocupa mucho. La inseguridad, pero también todo lo que está involucrado. La producción y consumo de droga me preocupa mucho. A eso iba. También. Bueno, ahí tenés, por ejemplo, con el tema de la producción y consumo de droga. Argentina nunca pasó por estos niveles de producción y consumo de droga, nunca. Nunca tuvo. Pero tampoco nunca tuvo tanto... ¿cómo se dice? Por eso se requiere de una DEA. Por recuperación, tanta repercusión, lo que fue la recuperación de la droga, de allanar, de encontrar toneladas y toneladas. La lucha en este momento... Yo tengo grandes dudas sobre si eso es un éxito en la lucha contra la droga. Porque yo acá lo que me preocupa... A ver, es medio raro que... Parece que los gendarmes se chocan con la marihuana. Acá estamos hablando... Yo cuando hablo de droga hablo de la cocaína. De la pesada, sí. La pesada. Y ahí eso no se combate con palabras, ¿no? Andá a ver los países, y yo he viajado a países donde se combate. Pero esto que están mandando la gendarmería, la triple frontera y todo eso. Está muy bien eso está muy bien. ¿Ves el norte argentino es un colador, ¿eh? ¿Ves cosas buenas en este gobierno? Yo la vi al principio un par de cosas que rescataría, o varias cosas rescataría, pero después ya no. Creo que hay que felicitar al gobierno de Macri, que salimos del cepo cambiario sin crisis, hizo bien en renegociar la deuda, en sacarnos del default. Creo que hizo bien en dejar de mostrar al campo como un enemigo del pueblo. El campo no es enemigo de nadie. Los Kirchner lo tomaron como enemigo simplemente para generar una grieta absurda entre argentinos. Pero después, bueno, hemos terminado en una crisis fenomenal el año pasado y hemos terminado en brazos del Fondo Monetario. Cuando vos terminás como país en brazos del Fondo Monetario, es la mejor definición de que hiciste mal las cosas. Claro. Es como en un juicio a confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Si terminás en brazos del Fondo... Es porque tuviste una crisis como la que tuvimos el año pasado, ¿no? Con un dólar subiendo 140%. Sí. Siguiendo estos pasos que venimos hace años, ¿qué crees que nos espera desde tu visión? Si seguimos así, si no cambiamos... Venezuela. A ver, lo que primero, sobre tu pregunta, yo en esto quiero ser categórico. Estamos en todo nuestro derecho en no cambiar y encontrar la excusa que queramos para no cambiar. Ahora, si no cambiamos, no pidamos que alguna vez nos vaya bien, ¿eh? Así no va a ir mal siempre. Pero ¿quién tiene que cambiar? Yo creo que tenés que hacer algo. Para que quede un poco más claro. O nosotros la mentalidad y dejar de hablar de dólar y todo eso. No, no se trata de dejar hablar de dólar. La gente es imposible que no hable de dólar. Pero en otros países no se habla. Bueno, no se habla. ¿De qué pasa, Marcela? Acá te robaron los depósitos dos veces. ¿Cómo crees que la gente va a creer en el peso si dos veces le robaron la plata que tenían los bancos? Sí, claro. ¿Hay forma de revertir eso, de que la gente crea en la moneda? Sí, 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 pero yo creo que tenés que hacer cambios grandes. Tenés que ir a una economía que compita con el mundo, un Estado más chico. ¿Cuánto tiempo se necesita? Tenés que tener una legislación laboral que aliente al empresario a que contrate gente, no hoy. Con estas leyes laborales... El empresario o contrata gente en negro o no contrata a nadie. Pero el empresario tiene mucho miedo de contratar gente, porque si despida a alguien, se come un juicio que le quiere a la empresa. Eso también hay que modificar. Pero por eso, ahora, tenés que ir contra cosas que están muy instaladas, que dicen que vos no la podés hacer a las cosas. A ver acá, vos fíjate en estos problemas, por eso la sociedad cómplice, ¿no? El año pasado, el sector privado, las empresas del sector privado, despidieron, o el sector privado destruyó 200.000 empleos. Destruyó 200.000 empleos el sector privado el año pasado. Cuando un empresario... Quiero enfatizar lo grave que es destruir un empleo privado. Un empleo privado... No solamente seguramente decirlo, lo que le cuesta al empresario. Lo formó, lo hizo recorrer en varios lugares su fábrica, lo hizo en otra fábrica, le enseñó alguna habilidad especial. O sea, cuando Argentina destruye un empleo privado, con todo lo que invierte un empresario en el empleo privado, ha destruido capital también. Sin embargo, vos decís, che, echa un ñoqui. Ah, no, te prende en fuego el país. ¿Entendés? Tenemos problemas de entendimiento. Acá, alegremente, esta sociedad se dio el lujo de destruir
200.000 empleos privados, que es una destrucción de capital fenomenal. Ahora vos decís, echá un tipo que sobra en el Estado, que no tiene nada que hacer, se prende fuego el país. ¿Me entendés? Entonces, nosotros también tenemos problemas y responsabilidad. Igual se redujeron muchos. Muy poco, nada, casi nada. Muy poco. Decime, un futuro presidente economista, ¿a quién elegiría de ministro de Economía? No, la verdad que no. ¿A vos mismo? No. Yo le tengo mucho respeto. ¿Preferís al presidente? No, a todas las actividades. No, mira, a mí la vida me enseñó, mi padre obviamente me lo enseñó también, pero yo de familia aprendí, chiquito, que todas las actividades son enormemente complejas, honorables y respetables. Por lo tanto, la tarea de ministro de Economía, por más que yo sea economista profesional, sin duda que se la tengo qué que ¿qué nervios va a tener? Porque si el presidente es economista. Sí, no le vendés un buzón ni loco. ¿Cómo es tu familia, José Luis? ¿Mi familia? Sí. Bueno, Mechi, mi adoración, Mechita, mi esposa. Ah, tu esposa de muchos años. No. No tanto. ¿Qué decía de falta? ¿Cuánto es mucho para vos? ¿Qué sé yo? Mi adorada Mechita, esa declaración es como... 20 años. Dos hijos de mi primer matrimonio, María Belén e Ignacio. Ignacio está viviendo en España, está haciendo una maestría en diseño gráfico editorial y María Belén. ¿Fue becado? ¿Eh? ¿Fue becado? Por mi padre. Ah, muy bien. Es una beca. Bueno, además está trabajando, la beca se va reduciendo a medida que el muchacho está creciendo. Claro. Muy bien. Estoy muy feliz por él. Y Belén, que es licenciada en marketing, vive sola en su departamento. ¿Y del segundo matrimonio? Y Mechi, de su primer matrimonio, tiene dos hijos. Así que yo vivo con los dos hijos de ella, porque son chiquitos todavía, 16 y 14. O sea que tenés una esposa joven. Sembrada. Sí, ¿eh? Tenés una esposa joven, Mechita. 50 años. Ah, sí. Bien. Es mucho más joven que yo. Yo tengo 57. No. Tenías que haberle dicho joven y no haberle dicho nada. Sí, perfecto. ¿Hace cuánto que estás casado con Mechita? Con Mechita cumplimos un mes casados, ¿no? ¿Ahora? 7 años que estamos juntos. Ah, están recién casados. Por eso la frase. Mechita. No, espera. No le quiste mérito a mi frase porque son 7 años ya. Ay, José, es el año del comezón, ojo. Por eso se casó. Gracias, José Luis. Te vamos a invitar muchas veces. Bueno, será un placer venir. Sí, nos encanta que estés acá. Muchísimas gracias. Le voy a entregar. Gracias por la invitación. Y un abrazo grande a Rocco. A Rocco, mira vos. A Rocco, hoy le voy a contar que está en el colegio ahora. Que puede ser libre, que haga lo que quiera. Sí, sí. Puedo decirle que la interpretación no es la de ella, es la mía. Yo lo sé. Yo también te voy a leer, ¿eh? Te voy a leer. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo. Lo bueno que es poder dialogar con alguien y está buenísimo. Así, felicitaciones. Gracias. Sí, me encanta. Bueno,